Muy buenos días a todos, a todas. En esta instancia queríamos comunicar que hemos llegado a un acuerdo con los gremios de la Administración Pública Central, del Poder Judicial y también del Poder Legislativo, de cuál va a ser la pauta de aumento del segundo semestre. Hemos cerrado un aumento del 18% a la escala general para todos los trabajadores de la Administración Central, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, 12% a efectuarse en el mes de julio y 6% a efectuarse en el mes de septiembre. Este aumento del 18% viene a incrementar los aumentos que ya se habían otorgado en el primer semestre y hace que un trabajador promedio de la Administración Pública tenga garantizado un 45% de aumento en el año 2021. Nosotros durante el primer semestre, en marzo, cerramos un aumento de pauta salarial general y luego de ese aumento tuvimos nuestras discusiones salariales en cada uno de los sectores de la Administración Pública, con los médicos, con los policías, con el resto de los organismos, en donde en el primer semestre el trabajador promedio de la Administración Pública tuvo un aumento superior al 21%. Sumado a este 18% y algunas cuestiones adicionales que se van a otorgar, por ejemplo, para el trabajador de la Administración Pública, además del 18%, se va a establecer un monto remunerativo de 2.200 pesos para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo, a unos aumentos en las bonificaciones, lo que hace, como dije al principio, que el trabajador público tenga garantizado un 45% de aumento en el año 2021. Nosotros nos comprometimos, por pedido del gobernador, después de 3 años muy difíciles para el salario de los trabajadores, en donde se perdió una gran parte del poder adquisitivo, que el 2021 no solamente sea el año de la recuperación económica, sino que también parte de ese apoyo y ese impulso a la recuperación sea el incremento del salario real. Nosotros veníamos diciendo que en 2021 el salario le va a ganar a la inflación, ese es el objetivo, por eso hicimos un aumento inmediato del 12% ahora con los sueldos de julio, para que todos los trabajadores hayan superado ampliamente a la inflación de los primeros 7 meses del año. Y no solamente eso, sino de acuerdo a las variables macroeconómicas, cuando lleguemos al mes de octubre, revisaremos si el objetivo está cumplido y si no, obviamente está el compromiso de hacer que el salario en 2021 le gane a la inflación. Este aumento del 18% tiene una implicancia económica de más de 800 millones de pesos mensuales que hay que destinar de recursos provinciales al pago de salarios, pero estamos convencidos de que desde el aumento del salario, del reconocimiento a todos los trabajadores estatales que hicieron un esfuerzo enorme durante todo este año de pandemia, nos va a permitir no solamente dignificar el trabajo de todos, sino también impulsar la demanda agregada, en profundizar el proceso de recuperación que venimos teniendo y obviamente, como siempre queremos construir, es un mejor futuro para todos los chaqueños y las chaqueñas. Así que agradecer a todos los gremios que han apoyado esta iniciativa. Vuelvo a reiterar, un 18% de aumento, 12% en el mes de julio, 6% en el mes de septiembre. Lo que garantiza con ya los aumentos otorgados es que los trabajadores o el trabajador promedio de la Administración Pública tenga garantizado un 45% de aumento en el año 2021. Con respecto al aumento del monto remunerativo, son 2.200 pesos que van a ser impactados a partir de ahora en el concepto remunerativo que ya lo habíamos hecho para la primera mesa salarial de marzo, que es el concepto general. Con respecto al programa Más Empleo, bueno, como dijo el gobernador, nosotros tenemos el principal objetivo de la política económica y cuando lanzamos el plan Chacorreactiva tiene que ver con generar empleo privado registrado. Como decimos siempre, el trabajo y la generación de empleo son los que ordenan la vida de todas las familias, generan mayor dignidad y mayor previsibilidad hacia adelante y obviamente nos permiten un proceso de recuperación mucho más profundo. En ese sentido lanzamos
un incentivo al sector privado, de un subsidio directo o un aporte del Estado por cada uno de los trabajadores nuevos de cada una de las industrias, de los comercios y de los servicios que se generan a partir de ahora del mes de julio, conjunto con la baja de contribuciones patronales, que el gobernador ha encabezado un pedido hacia el presidente y para todo el Norte Grande, se ha disminuido las contribuciones patronales y luego desde el Estado provincial hemos realizado el aporte adicional para que por 3 años los nuevos empleos no paguen contribuciones patronales, y se adiciona este concepto como incentivo concreto a todo el sector privado, solicitando y pidiendo que pongan el mayor esfuerzo en este contexto de recuperación, porque, como dijo el gobernador, esto es inversión pública, es inversión privada para profundizar el proceso de recuperación. Y como tercer punto, en tema de los trabajadores formales, y hoy no formales, algunos. Nosotros estamos trabajando obviamente en la regularización general. Nosotros hoy tenemos una ley donde tenemos ciertos cargos a través de la ley de presupuesto, que son los que de alguna manera te marcan el norte. Trabajaremos con los diferentes sectores, seguramente en un plan de formación para que quienes se integren a partir de ahora hacia adelante al Estado tengan una formación básica de acuerdo al sector y se puedan tomando las consideraciones en conjunto, pero obviamente también nosotros tenemos que cuidar la sostenibilidad fiscal. En este contexto estamos haciendo un esfuerzo enorme. Hoy podemos hacer este anuncio por el proceso de recuperación y del equilibrio y el trabajo constante que tenemos en nuestra sostenibilidad fiscal, y nos permite hacer programas de empleo como lanzamos el día 9 de julio o permitir una recuperación del salario del sector público como la que estamos haciendo, siempre y cuando tengamos un proceso de cuentas equilibradas, y eso también nos va a permitir pensar un horizonte para el resto de los trabajadores que todavía no se encuentran incorporados al Estado. Como dijo el gobernador, nosotros venimos transitando unos primeros 6 meses de trabajo, particularmente en el equilibrio fiscal. Nosotros tenemos, podemos decir que tenemos un leve superávit fiscal en los primeros 6 meses del año. Eso lo que nos permite es poder llevar adelante políticas públicas expansivas de recuperación de la economía, como el programa que lanzamos el 9 de julio de Más Empleo, como la política salarial. Son 800 millones mensuales que se van a destinar al aumento de la pauta salarial establecida en el día de hoy. Con respecto a la segunda pregunta, pasaba con aquellos sindicatos. Los sindicatos. Nosotros como en toda mesa de discusión, siempre estos acuerdos se llevan con mucho diálogo. Tuvimos la semana pasada y el principio de esta semana conversando con todos los sindicatos. Como pasó, siempre esas discusiones son de mayoría. Ha sido aprobada por el sindicato mayoritario de la administración pública, con los sindicatos del Poder Judicial y también con el Poder Legislativo. Tiene una amplia mayoría de consenso. Lo mismo ocurrió con la discusión de la paritaria docente, donde el 90% de los gremios ha apoyado. Y bueno, esto se ha traslucido en un aumento para todos los docentes, para todos los gremios, para todos los trabajadores estatales, porque se ha llegado a un amplio consenso en primera instancia en marzo, cuando se llegó a un acuerdo con los docentes, y en esta segunda instancia con el resto de los gremios de la administración pública. Obviamente las diferencias que tengan salariales, porque hay muchas diferencias salariales en la administración pública, pero también en el Poder Judicial, Poder Legislativo, el aumento supera los 10.000 pesos en el bolsillo, así que va a ser un impulso importante, gran parte ahora en el mes de julio y el restante en el mes de septiembre. Pero agregando también a lo que dijo el gobernador, el Estado hoy tiene un subsidio muy importante en los servicios básicos, transporte, energía y agua, en donde se subsidia el 50% de la canasta de servicios de una familia tipo. Y eso es muy importante porque no solamente se está impulsando a través del salario directo, como es el aumento salarial del sector público en este caso, pero también en el tener tarifas razonables, el seguir teniendo una amplia cantidad de recursos destinada al subsidio de los servicios, hace que el 50% de lo que gasta o lo que debiera gastar una familia tipo está subsidiada por el Estado. Entonces también eso es una transferencia indirecta a todos los trabajadores, que también son recursos que se destinan del Poder Ejecutivo y del Estado particularmente para mejorar el salario en todo este año. Así es, nosotros
todas las decisiones que vamos llevando adelante las hacemos en conversación con todos los gremios en cada uno de los sectores. Por eso alcanzamos en marzo un amplio diálogo con todos los gremios y aceptación del 90% de los gremios docentes. Esta vez también fue por amplia mayoría de la aceptación. Y como dijimos al principio, el gobernador nos planteó un objetivo que en el año 2021 los trabajadores tienen que ganar la inflación con su aumento salarial. Y es por eso que nos comprometimos a que, de acuerdo a las discusiones y al aspecto macroeconómico que continúen en los próximos meses, luego de efectuarse los aumentos ya planteados, seguramente nos volveremos a juntar para, si hace falta, hacer alguna revisión a fin de año.